Estamos leyendo en estos días la historia de Job, una historia que nos habla del sufrimiento y la retribución de las buenas obras. La idea que tenían los antiguos de que si todo te iba bien en la vida, señal de que Dios te bendecía y estaba contigo. Si por el contrario te sucedían desgracias, te ponías enfermo o todo te salía mal, eso era señal de que eras un pecador y por eso Dios te maldecía. Israel tuvo que hacer un proceso para comprender que también Dios se manifiesta en el sufrimiento de los justos y los inocentes. Y muchas veces es el camino escogido por Él para revelarse a los hombres. Nosotros también tenemos que hacer ese proceso, porque esa mentalidad la seguimos teniendo aún hoy. Muchos cristianos ven las cosas que les suceden como castigos de Dios y se apartan de Él con miedo, con desconfianza. Hay que acoger la palabra de Dios como los niños, que se fían completamente de sus padres para comprender que Dios siempre nos bendice y sobre todo está siempre con nosotros.